La iglesia estaba toda iluminada. Luto en la música de Banda de Guanajuato, pues luego de cumplir con un compromiso regresaban a Rincón de Tamayo, de donde eran originarios los músicos de la banda San Juan Bautista, donde lamentablemente 5 integrantes de la banda fallecieron y otros 10 resultaron heridos luego de que su autobús se impactara con una casa habitación. Cinco integrantes de la banda San Juan Bautista, originaria de Rincón de Tamayo, murieron al chocar en el autobús en el que viajaban. El accidente se reportó desde Tarimoro durante la madrugada de este viernes. Según el reporte oficial, el autobús de la banda chocó contra el domicilio de la esquina de la calle Revolución y Guadalupe de Tarimoro. El impacto lo trozó de su lado izquierdo y por el fuerte golpe, 5 de los músicos murieron en el hecho. Se habla de que otros 10 resultaron heridos sin que se conozca su estado de salud. Agrupaciones guanajuatenses lamentan la pérdida de los exponentes de la música originarios del sur del estado. Agrupaciones como Banda Candela, La Bandota de Guanajuato, en diferentes Facebook se leyeron mensajes como este: amigos, es una terrible noticia el día de hoy. Como ya saben, Banda San Juan Bautista de Rincón de Tamayo es una de las bandas más reconocidas del estado y sobre todo en el ámbito del jaripeo bravo, pues es de las más queridas y prendidas, tanto que se ganó el eslogan a pulso, la que todos quieren escuchar. Hoy vamos a unirnos en solidaridad y a mandar una oración por ellos. Como saben, hay integrantes de la banda fallecidos y otros heridos. Vamos a pedir por su descanso y pronta recuperación a la familia y la afición del jaripeo. Lamentamos mucho este terrible accidente. Banda San Juan Bautista de Rincón de Tamayo. Hoy confirmamos que lamentablemente fallecieron Jaime, Eduardo, Mane, Carreño, Juve, quienes se desempeñaban como tromboneros, uno de ellos clarinete, otro de ellos vocalista y el chofer. Ante la gravedad del accidente, personal de rescate pidió apoyo a ambulancias de bomberos de Celaya y Salvatierra, quienes trabajaron en rescatar a las víctimas. Se desconoce qué provocó el accidente en Tarimoro. Todo indica que fue una falla en los frenos. Aquí es donde volvemos a la misma reflexión que nos llega cada que leemos y vemos fotografías de lastimosos accidentes como este. La vida del músico es compleja. No solo debe estar lejos de los suyos en las fechas importantes para amenizar las mismas de otras personas, sino que muchas veces saben cuándo salen, mas no si podrán regresar. De corazón deseamos pronta resignación a los familiares, amigos y fans del talento guanajuatense del que hoy nos despedimos, y a los heridos deseamos pronta recuperación.